La crisis por el COVID-19 ha afectado a todo tipo de negocios, pero en especial a restaurantes. Me Muero de Hambre, en Barrio Antiguo, pasó de ser un negocio próspero y con decenas de comensales casi todos los días, a tener que cerrar sus puertas. Los socios tomaron la decisión para no exponer a la clientela y a los trabajadores. Es un golpe muy duro porque a medida que esto se vaya prolongando, realmente pues vas limitándote de recursos, tanto económicos como de insumos, y llega un momento en el que te ves atado de mano, ¿no? Esperemos que esto no dure tanto. Solo una pequeña plantilla de trabajadores se quedará para entregar comida a los colaboradores diariamente. Solidariamente estamos directiva, empleados, poniendo de nuestra parte para ayudarnos y demostrarnos que pues, somos familia, que todos enfrentamos y que todos padecemos y vivimos esta situación. No sabemos las consecuencias, no sabemos las secuelas, sabemos que no va a ser nada fácil tampoco la recuperación. El impacto también lo vivirán los meseros, quienes sin propinas tendrán un duro golpe a sus bolsillos. Dicen que dejarán de percibir entre 2,000 y 3,000 pesos por fin de semana. Me va a afectar mucho porque pues esta es mi fuente de trabajo y estamos el día a día llevando sustento a la casa y en realidad sí me va a afectar demasiado. Ante la contingencia por el coronavirus, se estima que muchos otros negocios también tengan que cerrar sus puertas, algunos de forma permanente.